Muchas gracias por estar con nosotros en Reingeniería Mental, reprograma tu mente y transforma tu vida. Mi nombre es Alejandro Aguirre, quien les da la cordial bienvenida el día de hoy. Síganos a través de Facebook Live, YouTube y en todas las redes sociales todos los martes a las 2 de la tarde, hora de la costa este de los Estados Unidos. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, el cual vamos a compartir con ustedes, que se llama la diferencia entre el cerebro masculino y femenino. Así que a continuación me gustaría presentar a estas dos bellas damas que me acompañan. Es para mí un honor tenerlas aquí, especialmente en este mes también, que es el mes que se está celebrando a la madre. Entonces, primeramente, quiero presentar a nuestra queridísima amiga autora y escritora de dos libros, Lo que callamos como mujeres, parte 1 y parte 2, y la persona que se está encargando de coordinar los eventos que estamos desarrollando en el área triestatal y también en todos Estados Unidos. Dana Morales, buenos días, buenas tardes, Dana, ¿cómo estás? Alejandro, buenas tardes, y ya, pues como tú lo dices, mejor, mejor y mejor, una vez más aquí compartiendo contigo y pues con todo nuestro público que nos interesa a esta hora o que nos interesará más adelante en YouTube o en las redes sociales, como lo dijiste, que se quedará ahí. Gracias, Dana, pues para nosotros es un gusto tenerte aquí y pues felicitarte también por el programa que están desarrollando ustedes. Te digo que han aprendido mucho, han compartido mucho y sobre todo mucha gente ya se está inspirando en lo que ustedes comparten. Y pues aprovechando también, tenemos a nuestra queridísima amiga autora y docente. Ella tiene un libro muy bellísimo que habla acerca de lo que es poesía, poesía para el alma, María Auxiliadora Medina, quien también nos acompaña el día de hoy. Bienvenida, María, buenas tardes. Gracias, Alejandro, nuevamente. Me disculpo porque el próximo programa no pude estar, pero ya estoy nuevamente aquí. Y feliz pues, porque ya puedo reanudar nuevamente el programa con ustedes y felicitar a Dana pues, porque pasó el Día de las Madres. No pude estar con ella, pero ya estamos aquí, gracias a Dios, porque de él dependemos, esa es su voluntad de que esté aquí y adelante. Bueno, María, pues gracias. Y chicas, háblenos. Yo sé que estuvieron tocando algo referente al Día de la Madre en el programa pasado, usted nos estuvo sintonizando. Sí. Pero en este mes y obviamente todo el año, ¿verdad?, celebra el Día de la Madre y todas las efemérides que debemos reconsiderar. Háblenos de su experiencia, ¿verdad?, como madres, porque eso tiene que ver con el tema del día de hoy, el cerebro femenino y el cerebro masculino, la diferencia que hay entre ambos y cómo se complementan. ¿Cómo la pasaste, Dana, con tu familia en estos días celebrando el Día de las Madres? Bueno, pues excelentemente bien, aunque como veníamos comentando con María y yo, a veces como madres y padres de familia, como le dicen en inglés, household, miembro de familia, la cabeza de la familia. A veces tenemos que trabajar y a veces estar con nuestros hijos un poquito, digámoslo que melancólico, ¿verdad? Porque a veces los niños quieren que como mamá estemos con ellos celebrando esta fecha, pero siempre he dicho que no es solamente una fecha en especial, es cualquier día. Lo importante es celebrar a nuestra mamá y nosotros como mujeres darnos ese espacio. Pero independientemente de eso, lo pasé muy bien. No, como lo digo, no es exactamente ese día, todos hablamos de los países que tienen diferentes fechas de celebrar a la madre. A nosotros, pues yo lo celebré el 10 de mayo, basado en nuestro país, sí, México. Y también lo celebré basado en este país, ¿verdad? Que es el segundo domingo de mayo. Así que pues la pasé muy bien, muy rico. Pues, ¿qué les puedo decir? Una experiencia muy bonita, creo que cada año es una experiencia diferente. Sí. A mí me falta todavía porque mi país es el 30 de mayo. 30 de mayo, una fecha muy, muy memorable en mi país, es una fiesta muy histórica porque todo Nicaragua se vuelca a estar en fiesta, con flores, con comida, celebrando a las mamás y muy bonito, pues sí. Y la verdad que el ser madre, Dios no hizo un ser, diría yo, muy bien porque trabajamos por instinto. Sí. El ser madre es ser un instinto. Ah, mira, qué interesante. Ahora que habla del instinto, vamos a hablar de un libro de la que habla acerca de eso, del instinto. Sí. Es increíble cómo el poder de Dios nos hace trabajar así de esta manera. En relación a nuestros hijos, más que todo. Una madre que no tiene instinto, yo creo que no, todavía no es madre. Pero sí, Dios nos dotó de ese privilegio. Pero, bueno, Mariana, eso de que dice que todavía no, yo creo que todas las mujeres, independientemente de que todavía no tengamos a un hijo, cuando tengamos a un hijo, ya tenemos ese instinto de sobreprotección de nuestro
siempre estamos como cuidando si tenemos una sobrina, si tenemos un sobrino, o a veces el hijo de la amiga o de un familiar, siempre los estamos cuidando, somos protectoras. Sí, pero cuando, cuando hablamos de instinto, cuando sentimos aquella conexión de instinto, lo que está haciendo, algo está pasando, ya, eso es el instinto que vos sentís. También explicable. Bueno, pero bueno, a lo que vamos. Sí, excelente, María. Qué buen punto ustedes dos acaban de dar referente a eso. Y pues aprovechando, pues felicitamos a todas las madrecitas, a las que van en el camino a hacerlo también, que están en todas partes, que nos apoyan, que nos sintonizan, que nos escriben. En sí, a todo nuestro público que nos hace el favor, después de que ya cumplimos un año transmitiendo a través de aquí, desde Nueva Jersey, para todo el mundo. Y pues que gracias a todos ustedes hemos difundido muchos mensajes, hemos ayudado a mucha gente y pues también nos nutren, nos retroalimentan constantemente, sobre todo a las personas que hacen posible que todo esto se desarrolle de una manera profesional, a nuestro equipo técnico, a nuestro equipo de logística, a nuestras editoras, editores, a nuestros diagramadores, a las personas que se encargan del diseño gráfico, a todo el equipo que nos apoya de diferentes partes del mundo. Gracias a ustedes. Y pues también a todos nuestros seguidores en sí, porque sabemos que también entre ellos hay varios autores, algunas autoras, escritores, escritoras, poetas, dramaturgos, hay de todo un poco. Y obviamente para las personas que nos miran y que nos mandan sus mensajitos bonitos, queremos agradecerles por tomarse el tiempo, la dedicación que nos hacen. Y pues bueno, este programa es para ustedes, para compartirles temas de interés social como el del día de hoy, acerca de la diferencia entre el cerebro masculino y femenino. Hace un par de días un amigo me contactó y me dice, ay, Alejandro, ese tema está súper buenísimo, qué bueno que van a compartirlo. Y le digo, bueno, eso es algo que nosotros queremos hacer porque es importante entender el por qué actuamos como actuamos. Y hace rato estaba compartiendo unas informaciones aquí con Dana y con María, que sé que Dana nos va a decir en una parte el lado masculino, el lado derecho del cerebro, de izquierdo del cerebro, a qué está asociado, y María nos va a decir el lado contrario, a qué está asociado, y obviamente eso tiene que ver con lo que nosotros estamos explicando. Entonces, el cerebro sabemos que es el órgano que comanda todo el cuerpo, está constituido por más de 6.000 millones de neuronas, lo hemos recalcado en todos los programas donde hablamos del cerebro, en la ingeniería mental, obviamente. Hablamos de que está dividido en dos hemisferios, el hemisferio creativo, que es el lado derecho, y el lado derecho está asociado con algo, ¿verdad, Ana? Sí, definitivamente sí, el lado izquierdo. Yo me voy más como al izquierdo porque, perdóname que te contaría, Alejandro, porque el izquierdo es las emociones. Y nosotras como mujeres tenemos esas emociones, ya María lo estaba diciendo, que entre el hombre y la mujer, pues las mujeres nosotros actuamos más de, o pues siempre nos vamos más de este hemisferio izquierdo, porque nuestras emociones, que porque nos a llorar, a veces los cambios hormonales tienen mucho que ver con esto también, y hay momentos en que nos ponemos a llorar, hay momentos en que nos ponemos tan molestas, y todo eso tiene que ver con esto. También puede ser que estaba escuchando contigo, Alejandro, que cuando tenemos un golpe, y es depende del lado que fue afectado, es por eso que nos inclinamos más a eso. Por ejemplo, si fue afectado el lado izquierdo, siempre nos va a afectar lo que son las emociones, la motivación, siempre vamos a estar como llorando, o de repente motivamos porque queremos motivar, nos sale algo, como se llamaría, un instinto. Un instinto. Pero en realidad tiene mucho que ver con eso. Y pues sí, eso es lo que, para mí es nada más eso, lo de la, porque también nos da como las emociones, la felicidad. A veces estamos tristes, no podemos ser felices y no sabemos por qué. Sin embargo, cuando vamos entendiendo toda esta parte, y empezamos a indagar en lo que es, quisiera tener un estudio de por qué hoy estoy molesta, o por qué de repente lo que dicen, como llaman estas personas muy volubles, de que de repente están felices, de repente están tristes y no saben por qué. A mí me pasa, yo veo el atardecer y me pone nostálgica. No sé por qué, necesitaría saber más sobre qué está pasando con mi cerebro, porque quizás tuve un golpe de pequeña y no lo sé, y afectó esta parte. Entonces mis emociones las estoy poniendo como que hoy estoy en depresión. ¿Por qué? No lo sabemos. Y es muy bueno investigar sobre eso. Pero no es bipolaridad, ¿verdad? Fíjese que en un momento yo pensé que era bipolar, porque un día estaba así como feliz y el otro día estaba triste, ¿no? Sin embargo, ya al ir
educándome en esta parte, yo dije, no creo que sea bipolar, más bien me incliné más en saber por qué estoy así, y hasta la fecha sigo buscando el por qué está pasando esto. Ahora ya puedo controlar lo que son las emociones. No son tan fácil, menos si uno no tiene el conocimiento de ello. A veces uno lo da por perdido y dice, no se pasó porque tenía que pasar. Pero en realidad cuando uno se empieza a educar en esta parte, empieza a concientizar de por qué esas emociones están pasando. Bueno, recalcando lo que Ana acaba de decir, y no nos contradijo, al contrario, complemento. Ella nos habló del lado izquierdo que está asociado a la felicidad y la motivación, pero María tiene el otro lado, el lado derecho. ¿A qué está asociado? El hemisferio derecho asociado a la ansiedad y la negatividad. Ya sabemos que, bueno, la ansiedad ya sabemos que es un proceso que muchas personas pasamos por ese proceso de ansiedad en algún momento de que nos sintamos, como tú dices, triste y no sabemos por qué, pero hay momentos de que sí sabemos por qué, porque estamos pasando un problema, una dificultad, y caemos en la ansiedad. Y bueno, a veces la ansiedad piensa que solamente es de comer, no es de comer solamente, también es de ansiedad de irnos de compras. Nosotras las mujeres, le estaba hablando con una de nuestras escritoras de autores y decía, coincidimos en que cuando estoy como en depresión, tengo la ansiedad de ir a las tiendas a comprar. Y que compramos cosas que no necesitamos, que solamente decimos lo quiero, pero no lo necesito. Y nos sentimos satisfechas al irnos de compra. Y a fin de mes, cuando vemos nuestro estatus de nuestra tarjeta, entonces ya viene otro tipo de ansiedad. Y satisfecha solo en el momento. Claro. Porque eso no te quita de verdad, en realidad, de tu ansiedad. Solo no. Sí, es momentáneo. Y nuestro cerebro ya recibe como que esa información de que, oh, bueno, ya estoy tranquilo porque se me quitó la ansiedad. No, mentira, al contrario, estamos como alimentándolo de una forma errónea. Claro, eso, todo eso tiene que ver con las neurosis, como se le decía en la medicina anteriormente, en la psiquiatría, que ahora ya el nuevo término, concepto que adoptan los psiquiatras es el de trastornos mentales. Ese es un trastorno mental. Ahora, vamos a seguir hablando del cerebro. Los datos importantes del cerebro, mencionando ya algunos, los dos hemisferios y cómo están asociados, además de que ocupa el 2% de la masa corporal, consume el 25% de la energía del cuerpo, pesa 1,400 kilogramos, anteriormente se decía que eran 300, pero ahora son 400, obviamente dependiendo de la masa muscular del ser humano, por eso el hombre tiene más masa muscular, obviamente también cerebral. Y utiliza el 25% del riego sanguíneo del total del cuerpo. Todo esto nosotros lo hemos venido investigando de los libros del doctor Amén, del doctor Gonzalo, ¿no?, entre otros neurocientíficos más, y yo lo he plasmado a través del libro de Reingeniería Mental 3, Acción y Reacción, donde se explica acerca del tema que estamos estudiando, y pues otros libros más acerca que vamos a estar hablando más adelante, que se los vamos a recomendar. El cerebro también utiliza el 20% del oxígeno que respiramos. Y bien, vamos a ir aquí a la página de este libro, que es un instructivo. Voy a pedir a María y a Dana que lo abra, en la página 41, y que nos expliquen, en la página 41, cuáles son las funciones que cumple el hemisferio derecho. María, empezamos con sí, por favor. Hemisferio derecho. Intuición, sentido artístico, ritmo, sentido musical, imaginación, soñar despierto, colores, percepción tridimensional, control de la mano izquierda. Ahí está, dentro de la intuición. ¿Sí? ¿Cómo se asocia? Se le dice así técnicamente que el lado derecho es el lado femenino. Y ahí está lo que es la intuición, lo que usted estaba hablando al principio del programa. Pero ahora veamos el lado contrario, ¿no? Por favor. Esto es el razonamiento, lógica, lenguaje hablado, lenguaje escrito, habilidad científica, habilidad numérica, secuencia, linealidad y el control de la mano derecha. Es interesante, ¿verdad? Cómo el lado derecho coordina el lado izquierdo y el izquierdo el lado derecho. Y por eso lo hemos compartido mucho en los seminarios de reingeniería mental, en la imagen que nos dejó Leonardo da Vinci, que es el hombre de Vitruvio, donde habla, ¿verdad?, de la anatomía del cuerpo y cómo está relacionado el cuerpo. Por ahí ya nos estaba dando indicios de lo que es la relación que hay obviamente con el cerebro y esto. Ahora, en este libro viene todo lo que es relativo al cerebro, pero ahora vamos a enfocarnos en el lado derecho, que es el lado femenino.
y por qué está relacionado a la depresión, a la ansiedad y al temor. Dana hizo un comentario sobre todo bien interesante de que hay muchas personas cuando llega solamente el invierno. Ustedes saben, el sol pues nos provee de su energía, ¿verdad? Estos fotones, toda esa energía que nosotros recibimos. Y cuando el cerebro no recibe suficiente sol, uno se siente depresivo, se siente ansioso. Eso lo explica el doctor Amén en sus libros. Por ejemplo, Cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo, él habla de eso también. Entonces voy a mencionar más títulos, pero eso tiene que ver con la falta de luz. ¿Entiendes? Porque se ve todo oscuro, eso es lo primero que percibe, y obviamente entra a través de uno de los primeros sentidos físicos que tenemos, que es la vista. Entonces, se puede decir que la explicación a eso lo explica un neurocientífico. Ahora, hay una frase de Tomás Alva Edison que dice que la función primordial del cuerpo es llevar el cerebro a cuestas. Lógicamente, es el motor de todo. Si tenemos un cerebro sano, eventualmente vamos a tener una mente sana. Y ahora que hablamos de los dos hemisferios, en los seminarios nosotros explicamos todo eso de manera más amplia, porque hay que poner imágenes para que la gente vea cómo está constituido el cuerpo calloso, la materia gris, la materia blanca, los cinco sistemas que nos explica el doctor Amén, yo sé que ustedes lo tienen también en el libro, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, el sistema autónomo, cómo está constituido toda la conexión que hay en el cuerpo. Entonces, ¿te puedo comentar algo? ¿Saben que hay algo muy bonito del cerebro? Como estamos hablando del cerebro, que es la, como tú dices, el motor, que él responde mucho más a lo que son las imágenes. Claro. Hasta para enseñar, en una escuela un niño responde más a lo que son las imágenes. Por eso en las escuelas es lo que se más representa. Sin imágenes, para que el niño responda y aprenda más rápido en su desarrollo. Sí. Y auditiva. Y eso es lo que le gusta al cerebro, que es lo que le gusta, la visualización. Sí, porque nos queda plasmado. Yo siempre digo, yo si veo a una persona, me queda su fisionomía, no me recuerdo el nombre, pero sí su fisionomía. Yo te he visto en algún lado. No sé dónde, pero cuando era una vez una persona o alguna imagen, se me queda. Sí, y eso es lo que utilizan todas las personas encargadas a lo que es la publicidad, el marketing, todo eso, porque es en base a imágenes, colores, todo tipo de mensajes, digamos así, subliminales que uno reciba a través de los ojos. Pero bueno, vamos a entrar en tema. El doctor Daniel Amén, quien es psiquiatra estadounidense americano, es director de las clínicas Amén y uno de los autores más reconocidos en el mundo, inclusivamente en el New York Times podemos ver que todos sus libros han pasado por esa prueba y mucha gente los conoce. Él tiene pues ya muchísimos años dedicado a lo que es el estudio del cerebro a través de los escáneres, los estudios SPECT, como se dice en inglés, que son unos estudios que ellos hacen del cerebro, y obviamente esto es una tomografía computarizada por emisión de fotón único, así se le llama, donde ellos escanean el cerebro, lo que Dana estaba diciendo, para encontrar los traumas que hay en el cerebro que ocasionan ansiedad, depresión, otro tipo de trastornos en el ser humano. Y ellos, pues obviamente, han hecho demasiados estudios. La última vez que hubiera más de 15.000 estudios que habían hecho acerca de esto, ya en las últimas informaciones que recibimos de él. Y fíjense algo interesante, hay un libro que Dana está leyendo y justamente habla de esto. María está leyendo un libro de los más recientes que se llama Siéntete mejor de inmediato y para siempre, del doctor Amén. Ese es el más reciente. El más reciente, y ahí obviamente está toda la información más actualizada de lo que él hace. Pero hay un libro que Dana ha leído y que sigue leyendo, que habla acerca de lo que es la fuerza del poder del lado del cerebro femenino. Así lo dice. Es una cosa, el cerebro femenino y el lado izquierdo, cómo se relaciona. El lado derecho, perdón, femenino del cerebro que está relacionado a la mujer. ¿Nos puedes hablar algo al respecto? Sí, voy a tratar de resumir, ¿verdad? Porque es un poquito, para mí es un poquito difícil leerlo en inglés y traducirlo en español, pero bueno. El libro se llama, en español, Libera la fuerza del cerebro femenino. Así que, en inglés es Unleash the Power of Female Brain. Entonces, bueno, en él habla de cómo el cerebro de la mujer, entre mejor cuidado esté, mejora tanto a ella y a toda su familia. ¿Por qué es esto? Porque la mujer, como ya María lo dijo,
Y en este libro habla del sexto sentido también. Entonces tenemos ese sexto sentido de cuidar, pero no obstante, también tenemos, en el sexto sentido vienen las emociones y el miedo. Entonces, a veces tenemos miedo de seguir adelante, pero el miedo no es malo. Es total. A veces nos proviene de muchas otras causas que nos van a hacer daño. Entonces, eso dice que mientras una mujer tenga un cerebro sano, va a tener a toda su familia sana, porque la mujer es quien se encarga de todo, de toda la familia, es multifacética, como ya lo hemos escuchado, y todo el mundo creo que lo sabe, de que mientras la mujer quizás está enseñando al niño, puede estar cocinando, puede estar escuchando, o puede estar leyendo. Definitivamente una mujer no tiene un límite. Y si tiene un cerebro bien cuidado, es una mujer que llega a todas sus metas que se proponen. Esa parte a mí me gustó bastante porque dice que la mujer se tiene que cuidar bastante, tiene que comer sanamente para que toda la familia esté estable. Porque mientras el hombre o el esposo está haciendo una o dos cosas, la mujer está pudiendo atender a sus hijos. Y a veces está muy sabido que la mujer habla más de lo normal, lo hablamos mucho, pero en todas estas pláticas o en que hablemos más, estamos siempre enseñando, porque ya venimos con eso, de que la mujer tiene que enseñar. Somos madres, ¿qué le empezamos a decir a nuestros hijos? Le empezamos a enseñar el nombre de cada cosa. Entonces hablamos más. Y sinceramente, este libro es más de y todos los libros que Alejandro ha recomendado, es de leerlos y volverlos a releer y entender mucho. Porque a veces leemos, pero no entendemos. Es lo que yo estaba hablando con mi hijo. Escuchamos, pero no ponemos atención. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, este libro es de leer. Les recomiendo, como Alejandro lo dijo, solamente está en inglés. A mí se me cuesta un poquito explicarles exactamente. Yo no soy muy buena traductora. Pero es un libro que les va a dar una enseñanza muy bien. Muy buena. Las mujeres tenemos que leer esto. Entonces, es importante leer este libro y tener nuestro traductor en español, más sin embargo, indagar en cada palabra de español que nos dice para poder entender muy bien esta parte. En resumen, yo les podría decir que ustedes como mujeres y como hombres debemos de cuidar el cerebro en general, pero en el de la mujer más, porque si tienen un cerebro bueno, todo va a estar muy bien, porque si una mujer llega a enfermarse en la casa, esa casa es un caos. Definitivamente. Entonces, hay más que decir de este libro. Sinceramente, yo les pido disculpas porque sí, me cuesta traducir exactamente todo. Ya en tu momento, como cada uno de nosotros también, incluye, cuando vamos desarrollando la habilidad de la comprensión, en este caso el razonamiento a través de la lectura, vamos entrando en lo que es el estudio, en la pedagogía. Lo que enseña, por ejemplo, en la escuela, lo que ustedes han visto. Y pues bueno, en este libro que fue publicado en el 2013, Libera la fuerza del cerebro femenino liberando, se hizo un estudio a más de 46.000 personas, donde esos escáneres cerebrales, ellos determinaron que, comparando obviamente los dos cerebros, el masculino y el femenino, el cerebro femenino está activo alrededor de un 90%, frente al masculino que lo está en un 9%. Y pues bueno, el doctor Amén nos habla mucho acerca de todo esto en los libros, que como cambia tu cerebro, cambia tu vida, cambia tu cerebro, cambia tu cuerpo. Hay algo que se llama la solución Amén del cerebro, forma saludable para llegar más fino, más inteligente, más feliz y siéntete mejor de inmediato para siempre, que acaba de compartir la profesora. Pero también está otro que se llama curar la ansiedad y la depresión, que ese fue publicado en el 2004. Y pues bueno, tenemos otro que les recomiendo, de hecho, estudiar, que se llama El sexo está en el cerebro. Ese habla de lo que vamos a compartir adelante, porque de ahí viene la extracción del texto. Ese libro, obviamente, es muy interesante, fue publicado en el 2012, y ya vamos a hablar de los puntos que se comparten ahí. Ahora vamos a entrar a los puntos que queremos compartir con ustedes, amigos, acerca de cómo hay una gran diferencia entre el cerebro masculino y femenino, aunque sin embargo no es por el hecho de tener más neuronas, más masa cerebral que hace una persona inteligente, ya lo vamos a descubrir por qué. La primera parte que nos comparte aquí nos dice que el cerebro de los hombres
es general, es obviamente más grande que el cerebro de las mujeres, ya lo dije al principio. Los estudios que se han realizado anteriormente pues muestran eso, que los hombres tienen un 10 o un 15% más masa cerebral que las mujeres, y obviamente es por lo mismo. Ahora, eso no hace que se haya obviamente más inteligente el hombre, no, obviamente no. Porque tenemos un punto número 2 donde nos dice que se calcula que los hombres tienen 4% más neuronas que las mujeres. En una entrevista que hicieron al doctor Amiens, que se lo pueden encontrar en los libros, él habla acerca de eso, de por qué las mujeres tienen menos neuronas y por qué los hombres más, obviamente tiene que ver con lo que les acabo de decir. Y él explica eso, que eso no tiene que ver con el intelecto. No, deberán tenerlo, y hay otros casos que se han visto inclusive de personas que pues no es solamente la masa cerebral, sino cómo está cuidado todo el organismo. Tenemos un punto número 3 que vamos a volver a compartir. Sí, dice, los cerebros de los hombres tienden a tener una proporción mayor de sustancia blanca, mientras que las mujeres tienden a tener más proporción de sustancia gris en la mayor parte de la corteza cerebral. En consecuencia, su corteza cerebral es ligeramente más gruesa que la de los hombres, y según varios estudios, tienden a ser más compleja. Ahí está, porque la mujer desarrolla también mucha elasticidad mental, y obviamente esa es la parte blanda, porque puede que está constituida por esas dos partes. Pero aquí hay otro estudio también que habla del hipocampo y la amígdala, ¿verdad? María, ¿qué usted compartió? El hipocampo y la amígdala, el cual es importante en la formación de la memoria y en las emociones, es el promedio mayor en los hombres. Otra diferencia está en una estructura llamada el tercer núcleo intersticial del hipotálamo anterior, el cual es casi dos veces mayor en los hombres que en las mujeres. Esta estructura ha sido relacionada por algunos científicos con la orientación y la identidad de género. Un estudio halló que esta estructura es más dos veces mayor en la de los hombres heterosexuales que en homosexuales, en lo que se asemeja más a la de las mujeres. Estos estudios han sido criticados por el pequeño tamaño de la muestra y los resultados no han sido confirmados. Bueno, eso lleva a un nivel más profundo. Yeah. Estamos hablando del hipotálamo y la amígdala, ¿no? Y eso, como les digo, nosotros lo compartimos en los seminarios y lo explicamos, obviamente, porque el cerebro es muy amplio, muy, muy amplio. Tenemos también una parte número 5, ahí entra la parte cognitiva, donde nos dice que en esta parte dice que los hombres tienden a ser más agresivos, obtienen mejores resultados en las tareas que implican habilidades espaciales, hablando de las 7 inteligencias, de acuerdo a la Universidad de Harvard, como la rotación mental, mientras que las mujeres tienden a ser más empáticas y obtener mejores resultados en pruebas de memoria y de lenguaje verbal. Lo que le estaba diciendo hace rato a Dana, la programación neurolingüística ahí entra, la lingüística también, como nosotros a través, de hecho hay muchas personas que se lesionan diariamente y lesionan su cerebro por la manera en la cual se maltratan verbalmente. Y es por la manera en la cual se dicen cosas como soy una estúpida, no sirvo para nada, soy una tonta, etcétera, etcétera. Cada vez que usted dice eso, obviamente está haciendo una afirmación que su subconsciente, cuando hablamos de la mente, acepta como tal. Entonces, eso es algo bien interesante que nosotros tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Recuerden que hablamos también de la plasticidad del cerebro, la neuroplasticidad que nos habla el doctor Mercenic, como dice el señor Torres, y él nos habla acerca de cómo nuestros pensamiento y moldea nuestro cerebro, pero también lo que nosotros le damos de alimento a la parte subconsciente. Entonces también aquí nos dice pues que esto es a nivel cognitivo, por eso que los hombres se tornan más agresivos, pero también como dice Dana, eso tiene que ver con los traumas psicológicos, con los traumas fisiológicos o físicos. Pues, cuando juega la pelota uno, se cae de la bicicleta, de la patineta, se cayó de la cama, todo eso va creando obviamente ciertos daños. La estructura cerebral que con el tiempo las consecuencias salen a reducir, lo mismo que pasa con lo que es los traumas psicológicos. Así que tenemos otra parte, la número 6, Dani. Sí, la estructura y la función del cerebro cambia en respuesta a la experiencia, por lo que cualquier observación de las diferencias entre el cerebro de los hombres y mujeres también podría deberse a diferencias en la crianza y la sociedad. Sin embargo,
a la fecha se ha realizado muy poca investigación sobre los diferentes estilos y crianzas. La crianza puede influir en el desarrollo del cerebro. Crianza y la socialización. Socialización. Sí. ¿Cómo nos criamos? Usted lo sabe bien. Sí. ¿Cómo educamos? Ahí entra la educación. La educación. ¿Cómo la sociedad también influye en la formación del cerebro del niño? Bueno, el niño sale de su casa a una sociedad, desde el momento que ella va a la escuela. Sale de una vivencia a entrar a otra vivencia, mucho diferente. Dos mundos diferentes. Dos mundos diferentes, porque te vas a encontrar con diferentes tipos de cosas, diferentes estilos de vida, de diferentes estilos de ideas, de comportamientos de personas. Te vas a encontrar con personas muy susceptibles, con personas muy, como decía, muy tranquilas, pero también agresivas, con diferentes tipos de cualidades, podríamos decir así, porque tampoco podemos decir personas agresivas, malas. Diferentes cualidades de estilos de vida. Todo eso va obviamente moldeando el cerebro, ¿no? Y eso tiene que ver también, como Ana lo estaba diciendo, con la alimentación. Con la alimentación, porque desde pequeñitos es como nosotros, como dice el señor Torres, y yo también lo he estudiado. El Alzheimer, la gente piensa que el Alzheimer es de hoy en día, ¿no? El Alzheimer lleva 20, 30 años desarrollándose, ¿no? Y es por la falta de alimentación al cerebro. Cuando Ana hace rato hablaba acerca de que hay que cuidar el cerebro, claro, ya hemos hablado de cómo debemos cuidar el cerebro. Claro, ahí entra la omega 3 y obviamente todos los vegetales que ya conocemos de antemano que ustedes han oído en los anteriores programas, sino también pueden adquirir los libros, pueden estudiarlo ahí, los libros del doctor Hernández también en la cabecera. Y es importante cuidarlo a través de la sana alimentación y la manera sana también de pensar, una manera sana de pensar. Y sabes qué bonito, porque como tú dices, esto no viene desde ahorita, viene desde la historia de la Biblia. En la Biblia hay un pasaje, no sé si tú lo has leído, de Daniel, el profeta Daniel, que lee los sueños y todo. Lo pusieron a una competencia a comer con otro grupo de niños, pero otros comían carne, de todo tipo de carne, y ellos solo vegetales. Y decían que no iba a poder porque el que come solo vegetales no iba a tener la suficiente. Pero pues ganó la competencia a pesar de que solo comía vegetales. Igual Juan el Bautista, pero para él la carne no era nada saludable, sino que solo comía su. Tiene que haber un balance ahora. Y fueron grandes hombres con grandes cerebros que lograron sus metas. Bueno, y no había internet, el teléfono. Ya no había nada de nada, nadie les decía, sino que era algo que, como decimos, por instinto. Y ahora que hablamos de eso, aquí hay algo muy importante que no hemos tocado todavía en los temas, pero hay una cosa muy interesante en el daño que estamos causando. Ya hablamos de que hay algunas cosas que ayudan a cuidar el cerebro, pero hay cosas también que lo dañan. Lo que lo daña tiene que ver también con los videojuegos, la televisión sobre todo, las noticias negativas, el ambiente negativo, la gente negativa que no sirve para la salud de uno, ya hemos hablado de gente tóxica, de hecho, anteriormente. Todo eso es nocivo para nuestra salud y obviamente enferma el cerebro. De ahí nacen los psicópatas, los parricidas, los homicidas, los neuróticos, todas las personas que tienen ese tipo de problemas o trastornos mentales, porque obviamente eso influencia, es como estar comiendo carne todos los días. Uno se va enfermando y obviamente eso va afectando. Ahora vamos a ver si tenemos saludos, muchachos, antes de pasar al siguiente punto, por favor. Ya sabes que tenemos ya los puntos ahí. Y pues vamos y queremos agradecer de antemano a nuestro equipo que nos está ayudando. Y pues ya vamos a hablar de los eventos que tenemos próximamente en Estados Unidos. Son varios, empezando por la feria aquí en Nueva Jersey, que ya estamos a semanas. Y obviamente el evento que vamos a realizar, los eventos que estamos siguiendo en Denver. Sí, tenemos a nuestra querida Tony Shumara desde Chicago y tenemos a Aloha, fantástico. Saludos, Padre Octavio. Siempre sintonizando. También nos comparte su programa, tan bello también que comparte él, está compartiendo su programa también. Síganos en las redes sociales, lo van a encontrar ahí, está en la iglesia de Sion.
obviamente también nuestro queridísimo amigo que nos acompaña, ¿verdad? Que nos ha apoyado también en la presentación de su libro, con usted, con todo, obviamente, nuestro queridísimo padre Fabián, que nos han apoyado, que nos han abierto las puertas allá de la iglesia, que se María, sobre todo la consentida más con la presentación del libro. Bueno, entonces vamos a seguir, ¿verdad? Sí, sí, porque solamente tenemos que nos está sintonizando la Chiquis DDY. Saludos, nos están sintonizando. Tenemos a Rosario Campos. Saludos, Rosario Campos. Y tenemos a Vanessa Mineta Alexa. Y María G. Ortiz. Gracias por sintonizarnos. No nos han dejado saluditos, pero nos están sintonizando, que es lo más importante. Bueno, bueno, entonces vamos a seguir con los puntos porque ya vamos a hablar de los elementos que tenemos. Entonces, aquí hay un estudio, dice que en algunos estudios que se ha visto que el cuerpo calloso, que es una banda fibrosa que conecta los hemisferios, está en el centro, es mayor en las mujeres, lo que posibilita el mejor acceso a ambos lados del cerebro. Ahí entra la parte de lo que es por qué las mujeres son más hábiles para diferentes cosas. Los hombres suelen tomar y se suelen afrontar la vida más con el lado izquierdo del cerebro, nosotros, mientras que las mujeres tienden a emplear ambos hemisferios con mayor regularidad, algo de suma importancia porque ayuda a entender la diferencia entre ambos sexos. Eso es lo que hace la mella, la diferencia. Ustedes pueden pasar de uno a otro y nosotros como que no, nos estancamos en un lado, aunque obviamente, como les vuelvo a reinsistir, se tiene catalogado, de hecho está escrito que uno de los hombres más inteligentes del mundo ha sido William James. No es que el más inteligente, más que Albert Einstein y otros grandes científicos, y fue un varón, ¿verdad? Pero mujeres también ha habido muchísimas, como Marie Curie, por ejemplo. Ya escuchamos la historia de otras personas que hemos compartido también aquí, la madre Teresa de Calcuta también, en su simplicidad, en su servidumbre, pero una mujer muy inteligente. Lo mismo que Gandhi por el otro lado, lo podemos ver así. Y pues muchísimas personas más. Ahora, esa es la parte primordial de esto. Eso es lo que hace la diferencia. Por eso ustedes desarrollan más habilidades, más rápido que el hombre. Ahora hay otro punto que está adelante, continuamos, por favor. Bueno. En el lenguaje del hombre suele regirse por el lado izquierdo del cerebro. Atiende más a los detalles y va más al grano. Las mujeres utilizan con mayor frecuencia los dos lados, por eso tal vez tienen más que decir cuando el marido y la mujer discuten. Su particular forma de activar los hemisferios normalmente empeoran las cosas. Las mujeres emplean más palabras, de ahí que los hombres le abrumen los desacuerdos y hagan comentarios faltos de sensibilidad. En el libro de El sexo está en el cerebro, el doctor también nos habla de cosas que no debemos de decir a una mujer y que una mujer no debe de decir al hombre, y cuáles son las ventajas de uno y del otro. Entre ellas está que a la mujer siempre se le escucha, pero nunca le pida las cosas como dímelo ya, así, suéltamelo, o sea, dime sí o no. Ya dice que tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque la mujer es más expresiva verbalmente y el hombre no razona completamente, digamos, en ese sentido. Y eso está en el libro, y no lo digo yo, lo dice el doctor. Tenemos el punto número 10, María, ¿cuál es? Sí, dice, los estrógenos, hormonas femeninas, alientan las células cerebrales a desarrollar más conexiones dentro del cerebro y entre los hemisferios. Gracias a estas conexiones, las mujeres se desenvuelven mejor con las multitareas, pueden hablar por teléfono al mismo tiempo que van a la televisión, preparan la comida, revisan sus correos electrónicos. Y entra la parte esta, ¿sí ve? Pues por los estrógenos, es lo que hace, como dice acá, alientan a las células cerebrales a desarrollar unas conexiones que se les llama axones, las sinapsis, las conexiones que son trillones, más que las estrellas que hay en la Vía Láctea, como dicen los científicos. Entonces, estos son puntos importantes por los cuales la mujer puede hacer muchas cosas, es polifacética, se le dice así. Puede hacer varias tareas y el hombre, pues no igual que ella, obviamente. Pero también tenemos aquí que el sistema límbico, cerebral emocional, como se le conoce, que está cerca del centro, en el cerebro, suele ser mayor en las mujeres. Dice, es el centro del vínculo emocional del cerebro, es por eso que las mujeres son las principales cuidadoras de los niños, lo que hablaba.
de lo que son las emociones. El mayor tamaño del sistema límbico le facilita a la mujer el vínculo afectivo, entra en la afectividad, pero es por el sistema límbico y esas están regidas en las emociones, son la base de las emociones. Y obviamente también aquí nos dice que aunque esto conlleva una mayor incidencia de depresión, después de que pasan de la pubertad, tienen 3 veces más probabilidades que los hombres de padecer depresión. Sí. Entonces, si analizamos, por ejemplo, hemos visto ya los casos de personas que llegan a atentar contra su vida, muchas son mujeres, muchas, los hombres también, pero ahí van las cifras, ya hemos hablado de eso al respecto también, yo recuerdo. Y también dice que el intento de suicidio es 3 veces superior en las mujeres, pero el suicidio consumado es 3 veces superior en los hombres, debido a la falta de vínculo afectivo, ya que utilizan medios más violentos. Okay, tenemos otro punto, el siguiente. En otro estudio sobre el cerebro se descubrió que el lóbulo parietal inferior es mayor en los hombres, en particular el lazo izquierdo. Esta parte se encarga de calcular el tiempo, evaluar la velocidad, visualiza los objetos en 3 dimensiones, resuelve problemas matemáticos, el sentido de orientación. Los hombres, por lo general, se orientan mejor. Y ahí está una, nos están recalcando aquí en el siguiente punto que las mujeres tienen mayor acceso al hemisferio derecho y saben mejor cuando se han perdido y saben reconocer mejor los problemas. Y aquí hay algo importante, dice que asisten más a menudo a los psiquiatras cuando hay problemas, las mujeres. No porque tengan más problemas, sino porque saben mejor que sus parejas que los han. O sea, están más conscientes. Sí. Por ejemplo, cuando hay problemas de pareja, la mujer es la que busca siempre una solución. También son las que siempre buscan ayuda para su matrimonio y el 75% de los divorcios los inician en una mujer. Así que, como ya lo decía, the power of the human brain es la mujer la base de todo. Entonces, la mujer tiene que tener bien cuidado ese cerebro, desde la alimentación, desde los pensamientos positivos o negativos. Muy importante también ver con quién, con qué personas nos relacionamos. Esa la palabra no se escucha bien, es tóxica, pero es muy importante alimentar bien nuestro cerebro, ejercerlo, leer 15 minutos todos los días y ahí aumentar, porque estamos alejando, pues estamos dando el asesino mental. Sí, nos estamos refiriendo a la parte patológica. Y en la parte número 14 también tenemos otro estudio, ¿no? Número 14. Sí. Estudios recientes demuestran que los hombres tienen mayor tendencia a un optimismo surrealista, que consiste en pensar que es más probable que las cosas buenas ocurran a ellos que a otras personas. Los hombres son más esperanzados y optimistas, incluso en los momentos difíciles, algo que va asociado a una mejor salud mental y que puede impedir que las personas ante consecuencias negativas tomen medidas preventivas. Pero sí, eso también tiene que ver mucho con la iniciativa personal. Porque hay hombres que, por ejemplo, aquí lo demuestro es un estudio, pero hay hombres que no se quieren dejar de ayudar. Más, por ejemplo, cuando están en cierto tipo de vicios como el alcohol, la drogadicción, el tabaco, no quieren dejarse ayudar. Y tenemos otro punto más adelante, el número 15. Las mujeres saben interpretar mejor las expresiones faciales y darse cuenta de los sentimientos de los demás. Cuentan con un equipamiento sensorial más sensible. Entra lo de la deslealtad. Cuando el hombre le trata de decir algo a la mujer y está mintiendo, la mujer inmediatamente lo detecta. Y sabemos que hay un aparato que se llama polígrafo. La mujer, digamos, así tiene un polígrafo porque a través de las expresiones, lo que hacen, por ejemplo, los psicoanalistas, a través de tus expresiones faciales, es un lenguaje no verbal, no es un seminario, el curso de hablar en público, y ahí entra la parte importante. Así que, caballeros, cuidadito cómo se dirigen con sus esposas y sus novios porque los van a leer. Y ahí entra la intuición también, porque ya ustedes saben cuando el hombre, como que no está haciendo las cosas bien. Ustedes ya lo pueden ahí denotar. Hay otro punto, el siguiente, María. Las mujeres poseen mejor visión periférica que los hombres, y ahí la facilidad que tienen para sorprender a estos cuando observan a una mujer atractiva. Sí, ahí está, visión periférica. Sí. Se da cuenta, hay mucha variabilidad, y tiene que haberla por la diferencia de sexos. Sí.
Entonces tenemos aquí un punto más que dice que los sentidos del gusto, el olfato de la mujer también son más sensibles que los del hombre. Por eso que los aromas, los chocolates, a las mujeres les encantan las flores. Claro, ahí entra eso, y el doctor Amén lo dice en su libro del sexo está en el cerebro, si quieres enamorar a una mujer, te da varios tips de cómo hacerlo, incluyendo los aromas como canela, chocolate, las flores, como dice Dana, perdón. La dotación sensorial superior a las mujeres les permite controlar el lenguaje corporal y con ello mentir mucho mejor que los hombres. Ahí está. Ahí está. Eso no debió de decirlo. No, pero aquí no nos explica. Fíjese lo que dice. Dice, los hombres perciben más los sabores salados o amargos. Y ellas los dulces y azucarados. De ahí que haya más mujeres adictas al chocolate. Y dice que durante la ovulación percibe mejor las feromonas masculinas que no se pueden detectar conscientemente. Sí, sí. Pero la dotación sensorial superior de las mujeres les permite controlar el lenguaje corporal. La dotación sensorial, el equipamiento que tienen. Por eso pueden mentir. Me digas algo interesante. Y yo también les sugiero que estudien estos libros porque yo vi por ahí en las redes sociales que compartieron que tildando a la mujer mexicana que son las mujeres más infieles del mundo. En las redes sociales. Wow, eso es algo ilógico. Bueno, son estudios que lo avalan, pero lo que me quiero referir es que no se trata de ser infiel o no ser infiel, sino de lo consciente que tú eres como ser humano, la perspectiva que tienes, porque ahí entra lo que es el amor propio, lo que hemos estado conversando en el mes anterior. Una persona que no se ama, de 100 días hasta su perro. Claro. Es verdad, hasta usa uno mismo, como decir, no me voy a comer un chocolate, pero sí, no podemos controlar eso y me lo como. Estamos en la tierra. Eso, como dicen los diez mandamientos, de palabras y obras. De palabras y obras. Pero hay una distancia de palabra a obra. Del dicho al hecho, hay mucho trecho. Sí. Y con eso vamos a terminar los 19 puntos que tenemos en este libro, que obviamente son grandes estudios que lo avalan. Y lo hemos mencionado, y hemos mencionado mucho los neurocientíficos, porque lo seguimos, aprendemos muchos de ellos y recomendar. El punto final antes de pasar a la publicidad y a lo mejor algunos anuncios que tengan ahí, saluditos, María. Sí, yo solo tengo fotitos aquí, no puedo verlas. El hombre tiene el lenguaje en el lado izquierdo del cerebro. Como lo dice el doctor Amén anteriormente, la mujer lo tiene en ambos lados, ¿ya ven? Ante las conversaciones, los hombres se suelen perder ante la cantidad de palabras que emplean las mujeres. En la educación de los hijos, esto es bien importante, ayuda mucho usar pocas palabras. Los niños escuchan más a su padre que a su madre. La sencilla razón es que los hombres emplean menos palabras que las mujeres y son más estrictos en las consecuencias de un comportamiento negativo. Eso es algo diferente que hemos estado viviendo últimamente. Las mujeres expresan más y los hijos no les gusta también que les estén regañando todo. Y el hombre no es tanto, el hombre lo hagamos en su momento, si ve que la conducta no es buena, entonces toma una determinación, y no lo hagas, y obviamente dependiendo de la actitud del papá, es lo que el niño recibe. Así que amigos, llegamos al final de estos puntos que queremos compartir con ustedes acerca de la diferencia entre el cerebro masculino y femenino. Ya sabemos grandes diferencias, y obviamente este tema va más para largo, porque hay mucha más información que compartir. Entonces, María, quiero agregar algo más antes de pasar a la publicidad. Bueno, ya sabemos de que nosotros como mujeres pues, tenemos todas estamos dotadas, sí, estamos dotadas de todo eso, y no es que solo está escrito en papeles, en libros, una realidad que desde que ya nacemos ya venimos con esa dotación de que tenemos el instinto maternal, el trabajar con, como decimos nosotros, en tijeras, con los hemisferios, ya esa es una dotación que ya venimos desde nacimiento, pues ya nos toca vivir, alimentar nuestro cerebro y seguir adelante con nuestras metas. Y conocer más a profundidad nuestro cerebro, qué es lo que tenemos y qué nos puede dar más trabajar así con doble, sí, con nuestro doble cerebro, con los hemisferios. En el doble cerebro, eso no es holística, ¿no? Sí. El cerebro reptiliano, no sé qué otra cosa, pero es otro tema. En el libro que está leyendo usted, María, que está estudiando, ahí habla de que todos nacemos con 100 millones de neuronas, sí, todos nacemos. Obviamente algunas se reproducen más rápido que otras, y el hecho de que nazcamos con eso no quiere decir que todas van a estar, algunas mueren, otras obviamente se están regenerando, y eso hace que el cerebro vaya evolucionando. Así que amigos, bueno, estamos ya en la parte final, queremos compartirles algunos anuncios. Y tenemos el primer seminario que se va a impartir el sábado 20 de julio, que es el de cómo escribir un libro psicocoaching en el que vamos a estar dictando aquí, amigos. Aquí,
Y se los digo así porque ya viene el 20 de julio y obviamente tenemos muchos eventos y obviamente toda la información está ahí en la pantalla. Seguimos dando con todo. Esto es algo como de agregar también, ¿verdad? Para seguir conociendo el cerebro, nuestro cerebro emocional, mental y todo. Pues les invito a que hagan sus reservaciones para el curso de autorrealización y desarrollo espiritual. Entonces, tiene que ver todo con la espiritualidad y el cerebro también, porque el señor Torres, quien va a impartir estos seminarios, él nos va a explicar más a profundidad de todas esas emociones del cerebro y parte de ello. Entonces, la primera sesión que es Despertando Conciencia de tu Ser es el sábado 20 de mayo, aquí mismo también, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. La segunda sesión es Creando Amor, es el sábado 24 de agosto, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Y la tercera sesión es el seminario Sanación Interior, que se llevará a cabo el 16 de noviembre, de 10 de la mañana a 4 de la tarde, y aquí mismo en las oficinas de Save Latinoamérica. Así que por favor hagan sus reservaciones, contactándonos por las redes sociales o llamando al 347-206-0550. Y de ahí pues nos vamos a la Feria Internacional del Libro en Nueva Jersey, que se llevará a cabo de viernes, sábado y domingo 7, 8 y 9 de junio en la Escuela José Martí, en el 1800 de Summit Avenue, Union City. Y en este evento estaremos impartiendo la conferencia Empodera tu Vida, Cómo Ser Mejor Cada Día. Y vamos a tener, ¿quién estará con nosotros? Unas grandes escritoras, autoras que van a viajar de Chicago y de Denver. De Chicago tenemos a nuestra querida María Magdalena Márquez, autora de los libros La Dama de Hierro y María Magdalena Márquez. Ella viene desde la Ciudad de los Vientos. Al igual que también Janet Hernández, la autora del libro Fortaleza Inquebrantable, y también viene desde Chicago. Y tenemos por primera vez a Ceci Hernández, autora del libro Desde tu Despertar, ella viene de Denver, y también a Elizabeth Meraz, autora del libro Alma Valiente, ellas dos nos acompañarán desde Denver, así que pues les invitamos a que nos acompañen a esta feria, es la cuarta feria del libro en Nueva Jersey. Vamos a dictar esta conferencia, tiene mucho que dar, así que no se les olvide agendar 7, 8, 9 de junio. Y después, bueno, obviamente ahí también vamos a estar con nuestro equipo, que es su servidora, María Auxiliadora Medina, Marisol Hernández, y que es la parte de nuestro equipo que estaremos compartiendo en la feria del libro. Y de ahí nos vamos para la gira inspiracional Denver 2019, que es del 13 al 17 de junio, con un sinfín de eventos. Por ejemplo, tendremos la transmisión ahí, Reingeniería Mental, el miércoles 12 de junio, y el jueves 13 de junio tendremos el seminario de Cómo Escribir un Libro de Psycho Coaching Editorial, de 5 de la tarde a 9 de la noche, para todas las personas que nos estén escuchando en Denver. Tenemos todavía algunos asientos para que puedan reservar y acompañarnos y sepan más cuáles los puntos a seguir y el por qué escribir un libro. Después nos vamos para el viernes 14 de junio, que es por el evento que estamos viajando, y es a la presentación de los libros Yo Quiero, Yo Puedo, Yo Soy Capaz, de la autora y escritora Miriam Cortés Gutals. Alma Valiente, de la autora y escritora Elizabeth Meraz, y Desde tu Despertar, de la autora y escritora Ceci Hernández. Se llevará a cabo de 5 de la tarde a 9 de la noche. Para tener sus reservaciones, por favor, contactar al 303-717-8184 y 725-5299 y 720-917-1916. Así que estamos a tiempo, el tiempo es ya corto, pero aún hay tiempo para que nos acompañen a este magno evento, a esta presentación de estas obras que tienen mucho que enseñar, no pueden faltar a esto. Y tenemos el sábado el taller Empodera tu Vida, que se llevará a cabo de la 1 de la tarde a 5 de la tarde en
el Diamond Bright Windman, Denver International Airport. Sí, ahí mismo estaremos. Así que, por favor, les invito a hacer sus reservaciones. Una vez más, sábado 15 de junio, de 1 de la tarde a 5 de la tarde, abran agendas y acompáñenos a este taller, Empodera tu Vida. Y también vamos a tener el programa de reingeniería mental de 5 de la tarde a 7 de la noche para que nos acompañen desde Denver. Nos vamos a la tercera gira inspiracional Chicago 2019, que se llevará a cabo del 18 al 23 de septiembre, con una serie de eventos trabajando en ello. Que la segunda gira inspiracional Miami 2019 se llevará a cabo en octubre. No tenemos la fecha, pero estamos trabajando en ello, y también sería en la segunda Hispanic Book Fair, la feria del libro en español en Miami. Y la segunda gira inspiracional Los Ángeles, California 2019, que se llevará a cabo del 14 al 18 de noviembre. Tenemos unos eventos ya que vamos a desarrollar, pero estamos trabajando en ellos para saber cuáles serán los indicados de compartir con ustedes. Y la tercera gira inspiracional Los Ángeles, California 2020, que se llevará a cabo del 5 al 9 de marzo. Vamos a estar ahí compartiendo con muchas mujeres empoderadas, celebrando el Día Internacional de la Mujer. Y acerca de la editorial Alejandro C. Aguirre, bueno, pues pueden contactarnos a www.alejandroceaguirre.com y sintonícenos el próximo martes, sí, el próximo martes, 21 de mayo, de las 2 de la tarde, en el programa Entre Mujeres. Vamos a traer un tema muy, muy importante. ¿Cuál es, María? María tiene el tema y yo quiero que nos comparta más. Un tema muy importante del cual, pues, se está viviendo. Luego vivido, se está viviendo a nivel, digamos, centroamericano, de todos los países, se va a hablar de lo que es la emigración y cómo afecta a la mujer. Así que ya lo saben, sintonícenos, escúchenos, porque hay mucho que compartir de este tema, y sobre todo entender más de este tema. A veces no entendemos y por qué viene todo lo que los niños tienen con un cerebro dañado debido a esto. Así que, bueno, pues ya saben. Si quieren escribir un libro, tienen un libro de poemas, comida o alguna vivencia, una biografía. Ahorita tenemos un proyecto de una biografía para todas esas mujeres que quieren compartir su biografía, que quizás no saben cómo empezar a darse a conocer, pues les estoy tendiendo la mano para que empiecen a compartir con nosotros parte de su biografía. Y sé que en esa biografía nos están dando palabras de empoderamiento, de cómo han superado algunas situaciones no muy buenas, pero lo han superado y están de pie. Y así como María y como todas nuestras escritoras y escritores que han compartido sus historias con nosotros, que han publicado con Alejandro C. Aguirre, pues les estamos invitando a que nos contacten, rompan el silencio. Y ayudemos a todos los seres humanos que nos están siguiendo. Y poner a trabajar este doble cerebro. Ese doble cerebro y ese don que mujeres y hombres tenemos. Que alimentemos ese cerebro que tenemos ahorita ahí sin quemar cuántas horas. ¿Cuántas horas tenemos en el cerebro? 100,000,000. Hay que siquiera quemar un 90% para que vuelvan a regenerarse otra vez con nuevas ideas, nuevos pensamientos. Porque el cerebro de eso depende, esta es la vida del cerebro. Así es. Quemar esas neuronas que ya están ahí, que vuelvan a renacer nuevamente para así creciendo un poquito más, con nuevos conocimientos, nuevas ideas, y aportar al mundo lo mejor que tenemos de nosotros. Así como se dice en inglés, in and out, so, saquemos todo eso, sí. Toda esa sabiduría que ya tenemos, compartamos y absorbamos más para volver a compartir. Entonces, pues, les invitamos todos los martes, de 2 de la tarde a 3 de la tarde. Gracias, chicas, gracias por compartir, por venir acá, compartir un mensaje muy bello, y pues a todas las personas que nos miran, queremos darle las gracias por sintonizarnos, a nuestro equipo técnico, gracias por apoyarnos, y pues bueno, amigos, no nos despedimos, esto continúa, la próxima semana sigan el programa Entre Mujeres, conducido por Dana Morales,
y María Auxiliadora Medina, y obviamente sus colaboradoras que van a estar también con ellas. No se lo pierdan, el tema va a estar impactante. Y nos vemos el 28 de mayo, regresamos, martes 28 de mayo a las 2 de la tarde, siguiendo los temas que estamos trabajando en la ingeniería mental. Sintonícenos todos los martes por este mismo medio. Y pues también síganos a través de YouTube, en nuestro canal, ahí transmitimos todo lo que queda grabado hoy y obviamente se queda también en Facebook. Y en la página web www.alejandrosiangile.com. Tienen los números telefónicos, el 917-870-0233 y el 347-206-0550. Y pues bueno, no nos despedimos y no les decimos hasta la próxima. Hasta pronto. Charito.